Para este trabajo vamos a utilizar no tan solo alambre. En este caso yo voy a usar alambre de 0,8 milímetros. Aquí viene más o menos el calibre a que equivale. Y voy a cortar tres tramos. Tres tramos que van a medir 60 centímetros cada uno. Yo lo voy a poner aquí para que podáis ver lo que mide. Aquí 60, ¿de acuerdo? Pues aquí cortamos. Y ya podemos apartar el metro porque los otros dos cabos, vamos a cortar tres, van a medir lo mismo. Es una medida aproximada. Ante la duda, corte más. Otro más y otro más y otro más. Ya tenemos aquí los tres cabos, ¿de acuerdo? Tres. Bueno, voy a cortar un pedacito más que me va a servir para sujetar el principio de si vamos a hacer una trenza. Pero esta vez de 6 cabos no se asusten, porque hay muchas formas de hacer una trenza de 6 cabos, ¿de acuerdo? Así que no se asusten demasiado. Os voy a decir, bueno, esto es simplemente para sujetar, ¿no? Y si me sobra para el gancho voy a cortar unos 15 centímetros aproximadamente. Y ya aparto aquí el rollito de alambre, que creo que ya no me va a hacer falta más, nada más que quizás para el gancho, que tengo aquí uno un poquito más grueso de la misma marca. Bueno, siguiente paso. Vamos a poner aquí los alambres más juntitos, ¿no? Más juntitos, los tres cabos, y los doblamos por la mitad. Por la mitad. Pero no hace falta que hagamos un doblez completamente derecho todavía. Y aquí vamos a enrollar. Vamos a enrollar en la mitad los tres cabos juntos. Este va a ser el inicio. Este va a ser el inicio. Alicate nuevo. Ya lo probaremos mejor para el menester que está hecho, aunque bueno, yo he visto que sirve, ¿no? Para casi todo, ¿no? Pero ya lo probaremos de nuevo para el menester que está hecho, que es, me imagino que es sin duda, pues para hacer círculo. Perdón si me salgo ahora. Estoy trabajando con unos cabos muy largos. Bueno, pues aquí dos o tres vueltecitas. Tiramos, que quede aquí bien apretadito. Y enrollamos. Esto es solo para sujetar. Esto puede hacer la forma de sujetar, pues de otra forma diferente, no tiene por qué ser esta, ¿eh? Y voy a usar el cabito más corto, el cabito más corto, para enrollar aquí sin más. Bueno, yo me apaño mejor con el mío, claro, estoy acostumbrada, ¿no? No hay por qué enrollar aquí mucho más, porque esto de momento no lo vamos a utilizar hasta que terminemos. Así que así vale, sirve. Bueno, ahora sí ya lo tenemos por la mitad, ¿de acuerdo? Pues vamos aquí a irle dando ya la forma, cerrando, cerrando. Y los dos cabos centrales, los dos cabos que han quedado en la parte central, este es el inicio, ¿eh? Atentos, tienen ya sus alambres ahí enrollados por la mitad.
No quiero después de este vídeo que nadie me diga que no sabe hacer una trenza, por favor, Vamos a cruzar los dos cabos del centro, ¿de acuerdo? Vamos aquí a cruzarlos. Más despacio ya, imposible, ¿no? Hasta para mí, ¿no? Y aquí le voy a hacer un doble para que quede más fijo. Y ahora voy a estar siempre separando en grupitos de 3 y 3. 3 en un lado, 3 en el otro. Voy a tomar el cabo derecho, este, el último, y me lo voy a llevar aquí. Al otro lado. Aquí van a quedar dos cabos y aquí va a quedar uno, y por aquí va a pasar el nuestro. Y ahora voy a doblar hacia el otro lado de nuevo. Vamos a ir haciendo siempre lo mismo. Yo voy a intentar explicarlo de varias maneras para que se quede. Tenemos dos grupitos de tres, ¿no? Pues ahora nos toca con este. Cogemos el último cabo. 1, 2, no lo saltamos, 3, aquí en el hueco este, dejamos 3 al lado izquierdo, y ahora, fijaos, giro, ¿de acuerdo? Y vuelve el cabo que salió de aquí a este lateral. Continuamos. El derecho ahora, pues lo mismo, vamos a pasar aquí, va a ir siempre al centro, ¿veis? Al centro, en este caso en el lado izquierdo, voy a mover para acá, y ya está, cruzados los dos cabos. Izquierda, 1, 2, 3, aquí a la tercera. Y doblamos para que el cabo que ha ido girando vaya otra vez al lado de donde partió. Lado derecho, último cabo, hacia el centro, aquí. Y ahora giramos para que quede otra vez aquí cerrada la trenza. Cabo izquierdo, vamos a pasar por cuántos cabos pasamos. Izquierdo, 1, 2, 3, pues al que hace 3 pasamos y nos van a quedar 2 en el lado. Y ahora aquí cruzamos porque va a quedar en el mismo lado pero abajo del todo. Y ahora ya, aunque lo soltemos, ya saben por dónde vamos, porque este cabo está más alto, o sea que vamos otra vez hacia el lado derecho. Yo me alejo un poco porque claro, estoy... Bueno, cabo derecho, 1, 2, 3, por aquí. Y ahora así. Cruzo. Para que vaya otra vez hacia el mismo lado. A mí me resulta muy fácil hacerlo así en grupo de dos, ¿no? Cuando se trata de más cabos, pues ya cambio el sistema. Cabo izquierdo. Cabo izquierdo. 1, 2, 3. Pues por este hueco. Después del tercero lo metemos y giramos así. Aquí. Lado derecho, lo mismo, 1, 2, 3, por este hueco, y aquí, para que vaya cada uno a su sitio. Podéis ir tirando así para que os resulte más cómodo, separando, levantando, y ya sabemos siempre por dónde vamos, ¿no? Aquí... 1, 2, 3 y pasamos para acá.
y giramos para que venga para el mismo lado del donde ha partido. Esto es lo mismo. 1, 2, 3. Después de la tercera lo pasamos y giramos para acá para que vaya hacia el mismo sitio. Otra vez. 1, 2, 3. Y giramos. 1, 2, 3. Pasamos siempre por arriba, claro. Pasamos y giramos para acá, del sitio de donde partió. 1, 2, 3. Ahora sí ya voy a intentar hacerlo más cerca, porque ya no me estaba tropezando el alambre. Cabo derecho, 1, 2, 3. Pues después del tercero, si seguimos así, pues nos quedan aquí 4. No, tiene que quedar 3 en cada lado. Así que este alambre tenemos que así girarlo hacia acá. Así. Cabo izquierdo. 1, 2, 3. No es tan difícil hacer una trenza de 6 cabos, ¿verdad? Pasamos por debajo y nos la llevamos aquí hacia el mismo lado. Cabo derecho. 1, 2, 3. Y otra vez va aquí hacia el lado de donde parte. Ya tenemos que saber por dónde vamos, ¿eh? Porque este está más alto. Luego tenemos que trabajar con este, con el que está más hacia arriba. 1, 2, 3. Y giramos para que quede en el mismo lado. Este ya es el vídeo definitivo, ¿no? De trenzas, ¿no? Me imagino yo ya, ¿no? El definitivo, ¿no? 1, 2, 3. Sí, podemos hacer un día una trenza plana de 4, de 12, de lo que queráis, ¿no? Pero yo creo que con esta, pues, os podéis orientar para hacer, hombre, la de 4, por supuesto, ¿no? Y de 8 también, ¿no? De 8, de 10, de empezar por 6, está genial, ¿no? Podéis hacerlo de 4, sería del mismo modo. 1, 2, 3. Pues aquí. Sino que en la de 4, pues contaríamos 2, ¿no? Nada más, un cabo menos. En cada lado. 1, 2, 3. Y giramos que se vaya a su montoncito del que partió. Fácil, ¿no? Lo hemos dividido en dos grupos de 3 y cogemos aquí, con cada cabo del alambre que está en el exterior, cogemos uno de los cabos del otro grupo, que es el central, y rotamos sobre él para que quede en el mismo grupo de 3. Uno, dos, tres. Como aquí no puede quedar, ¿no? Pues lo rotamos. Voy a levantar esto hacia su lado. Uno, dos, tres, o sea, una de este lado, aquí, y nos la llevamos para el sitio. Uno, dos, tres. Listo. Uno, dos, tres. Siempre van a quedar dos libres aquí en el lateral. Siempre van a quedar ahí dos libres. Y de ahí vamos cogiendo cada cabo para las siguientes.
cabo, una, dos, tres. Y después de la tercera, lo metemos por el hueco, lo llevamos hacia abajo y tiramos hacia el lado del que partió. Bueno, ya no tendréis problema con las secuencias y las cámaras rápidas, ¿no? Ya me imagino que este es el vídeo, realmente lo digo, definitivo, ¿no? Una, dos, tres. Y después de la tercera la pasamos y nos la llevamos aquí, al sitio donde partió, rotando por el cable central. A mí me resulta fácil dividirla así en dos, ¿eh? Me resulta bastante cómodo, ¿no? Pero cada uno hace la... Ya os digo que la misma trenza se puede hacer los cruces de varias maneras. A mí me gusta esta porque no se queda completamente plana. Pero otro día podemos hacer una plana para que sea diferente. Hay muchos tipos de trenzas con la misma cantidad de cabos. No penséis que son todas iguales. Bueno, la que pensaba que era de 4, le vale la de 6 también, ¿no? Es lo mismo, se hace exactamente igual, ¿eh? Se hace exactamente igual, sino que en vez de contar 3 cabos, pues tendréis que contar 2. 1, 2 y 3. En la de 4, pues sería 2. Y cruzamos. Listo. Vamos con la otra. 3 y cruzamos. Y así vamos haciendo nuestra trenza. Vamos a procurar que quede lo más derecha posible, ¿eh? Que sepáis que las trenzas en joyería se usan desde siempre. Trenzas con alambre, lo mismo de ganchillo, que de bolillo, que de trenzado, que macramé. Eso se usa desde siempre. Yo he visto joyas helenísticas que llevan trenzas, pero además con un alambre muy muy fino y muy delicado, que es mucho más bonito. Dejaron de usarse este tipo de cosas así finitas para colguijos y demás porque no tenían movilidad como tiene la cadena, por ejemplo, ¿no? Y empezaron a usarse pues para cosas más vastas, para brazaletes, para otro tipo de cosas que no requería movimiento. Y el cruce. Es por eso que se dejó de usar. Y ahora veo que la gente, pues bueno, hace ya muchos años que se va recuperando este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la medida va a depender, obviamente, de la medida de la pulsera que queréis. Tenéis que estarle unos 2 o 3 centímetros, depende del gancho que vayáis a utilizar. En mi caso, mi medida de pulsera es la 20. No sé cómo se mide en sus países, díganmelo, déjamelo en comentarios. Aquí se mide en centímetros. En centímetros. Mi muñeca mide 18, pero la medida total de mi pulsera es la 20. Eso es el gusto de cada uno también, ¿verdad? Porque tú puedes tener una talla más pequeña y gustarte un poquito más holgadita, ¿no? Pues como la ropa, pues igual. Bien, ¿no? Hasta ahora bien, ¿cómo lleváis la trenza? ¿La estáis haciendo conmigo o habéis aburrido ya? A ver. Este cabo es el que está más alto, pues este es el que continúa. 1, 2 y 3. Cogemos este cabo. Después del tercer cable, pues lo pasamos y giramos aquí. Y este es el cable que hemos estado utilizando. Va a quedar en el mismo lado del que partió, pero en otra posición.
Y bueno, con 0,8 se tarda más, si lo hacéis con un milímetro, pues acabaréis volando. Y yo también es que hablo mucho, pero esto se hace bien rápido, ¿eh? También he visto gente que usa para esto, ¿cómo se llama eso? Disco Kumiimo, Dejármelo en comentarios, que vosotros habláis muy bien los idiomas extranjeros y yo no. Yo soy más de castellano y no sé para qué usan eso, pero lo usan para este tipo de pulseras, ¿eh? Y también se le puede ir metiendo, obviamente, abalorios que quedan muy bonitos. Depende de lo que quiera cada uno. Esta, por ejemplo, es unisex. También se podría poner abalorios unisex para un hombre, ¿no? No siempre le gustan las cuentas talladas, pero las piedras y eso, pues sí, claro que sí. Pero bueno, para aprender está muy bien que la hagáis así sin nada. Yo hice una de 3 cabos, pero llevaba abalorio. Quizás fue un error, ¿no? Porque luego parece que os liáis, ¿no? Con los abalorios, ¿no? Un poco, ¿no? Mira, este alambre está más alto. Cogemos 1, 2 y 3. 3 y rotamos. Y aquí quedó el alambre. Ya, os habéis quedado ya con la copla, ¿no? Como se dice en mi tierra, ¿no? ¿Te ha quedado con la copla? A ver. Pasamos otra vez. Y así se va haciendo nuestra trenza. Esto mismo os puede servir para unos pendientes de aro. No uséis alambre muy gordo ni le pondréis bolas muy pesadas. Para collar, para lo que quiera cada uno utilizarlo. Ya os mostré cómo se hacía unos pendientes de una sola pieza, que el alambre iba cruzado formando círculos, ¿no? Pues se terminaría de la misma manera, poniéndole su cierre y ya está. Cierre que partiría en este caso del cuerpo. Para eso, si parte del cuerpo, tenéis que usar, deberéis usar alambre esmaltado. Cobre esmaltado, de latón esmaltado, de no este. Este yo no lo recomiendo para eso, la verdad. Es más, ya habéis visto que mis ganchos son más oscuros, ¿no? Están esmaltados porque lo hago yo esmaltado para que no den alergia. Seguimos. Tenemos aquí 2 grupos de 3. Cogemos este, el que está más arriba, ¿eh? 1, 2 y 3. Y por el huequito después del tercero lo colamos. En el otro lado quedan 2. Por aquí lo colamos. Y rotamos aquí media vuelta hasta que vaya a su lado. Y este pues lo mismo. 1, 2, 3. Después de la tercera y aquí nos lo llevamos hacia el mismo lado. Se os está antojando hacer una trenza, ¿verdad? A las que quedáis ahí todavía se os está antojando, ¿verdad? Venga, por el alambre ya, que no es para tanto. Y si no, pues podéis probar antes con un cordón, ¿no? Con otra cosa, ¿no? No tenéis por qué hacerla con alambre, al fin y al cabo va a resultar lo mismo, ¿no? La técnica va a ser igual. Otro día, si os gusta, si queréis, pues hacemos una plana. Plana, con 4 cabos, con los que queráis. Hasta 12 las he hecho. Más no sé más terciado, pero pues se hace exactamente igual, no hay ninguna pega en ello, se hace exactamente igual.
Y este giro es simplemente para llevarla al sitio del que parte. No, no es para nada especial. No, no tenéis que ahí retorcer, ¿eh? Lo voy a hacer muy despacio y muy cerca. Este cabo es este, el que está más alto, ¿no? Lo cogemos. Contamos 1, 2 y 3. Después del tercero, lo pasamos aquí y nos lo llevamos hacia este lado. Y ese es el giro que yo hago, sencillamente es llevármelo hacia ese lado que es el del que ha partido. O sea que no tiene por qué tener ninguna complicación para nadie, ni hay que girar 20 veces, no, solamente pasar. Otra vez, cerca, ¿vale? 1, 2 y 3. Pues la pasamos después del tercero. Y aquí lo vais a ver más claro. Y me la llevo. Me la llevo al lado de donde partía. Y ese es el giro que veis que hago. Y este pues igual. ¿Veis? Y me la llevo para el lado de donde partía. No es un giro, va cruzado. Trenzado, cruzado. Si no sabéis por dónde vais, como te despistáis un momento, ¿no? Pues ya sabéis que el alambre más alto, este está más bajito, pues el más alto. Y aquí ya está. Vamos trenzando. Trenzando, trenzando. Se puede hacer trenzas muy largas, ahora la vamos a medir. Para tener una idea más o menos aproximada, yo creo que le falta un pelín aún. Si no, voy a seguir yo sola, pero vamos, que mucho no le falta. Aquí va. Y doblamos para que llegue aquí a su grupito. Me resulta fácil hacerlo así en dos. Otras que ya hacéis trenza, pues bueno, podéis dejar ahí vuestras cosas. Como la 6, como demás. Si es con hilo, bueno, pues depende de los cabos que tenga, pues es bueno que tenga a lo mejor una pinza sujetándolo en un tornillo de sobremesa y demás. Yo ni siquiera puedo estar de pie y me interesa que la vean. Entonces, así con alambre no es necesario que tenga ningún tipo de sujeción, ¿eh? Así no, desde luego. Fácil. Quiero que me lo dejéis ahí escrito. Sí, muy fácil. La vamos a hacer. La vamos a hacer. Bueno, hoy en día es que la juventud también. No sé cuánta gente jovencita hay por ahí viendo. Me imagino que menos, ¿no? La mayoría soy de mi edad. Poco más, poco menos. Pero la gente jovencita de hoy no se entretiene. Como antes que le decía a la amiga, oye, hazme una trenza de 8 cabos. No, ya no. Ya ahora están con la plancha, con los tintes, las lacas de colores. También tienen más dinerito, ¿no? Y se llevan otro tipo de cosas, ¿no? Me imagino en el colegio pues nos dedicábamos mucho a hacer cositas de hilo y demás. Y éramos muy pequeñas y la mayoría nadie nos había enseñado a hacer trenzas, ni cordones, ni nada. Pero bueno, unas por otras, mirando, intuyendo, pues salían las joyas. Que primero eran de hilo, luego de cuero, luego de alambre, ¿no? Como es lo normal, ¿no? Va teniendo su evolución. Seguí preguntándome dónde se vende el alambre. Bueno, yo no siempre contesto, ¿eh? Pero ya empieza a jorobar, ¿eh? Lo raro es dónde no se vende alambre. Porque alambre hay hoy en día hasta en las librerías. Cuando yo era más joven costaba mucho trabajo encontrar cierto tipo de alambre. Pero tenéis una cantidad de un bossy ahí. Y de cosas que yo no sé de verdad cómo.
seguir preguntando eso. Bueno, yo voy a seguir un poquito más, que es hasta aquí, que no es mucho, 1,18 centímetros. Y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? No se vayan, y mientras las que buscan el alambre, que vayan a lista de reproducción, un bossy, y vea que hay muchas tiendas, he dejado enlaces de Amazon, hay de todo tipo de cosas, y todos los alambres son buenos, ¿de acuerdo? Venga, vuelvo ahora. Bueno, ya de vuelta, lo que he hecho ha sido un poquito más nada más, pero un centímetro y pico por ahí, 18, ya está. Continuamos. Aquí tenemos, fijaos, pues todo lo que hay aquí liado de los cabos y demás, ¿no? Pues vamos a ir moviendo alambritos para ir cortando. Por ejemplo, este lo movemos para acá. Vamos a hacerlo de la manera, a ver, que quede más segura, ¿de acuerdo? Este igual. Le damos una vuelta completa. Esto es los cabos que nos andan sobrando, que lo vamos a utilizar, bueno, pues para el cierre, por ejemplo, ¿no? Pero es que imaginaos que esto fuera cabitos muy pequeñitos, ¿no? Pues sería una gran putada, porque no podríamos estar trenzando ya, ¿no? Molestaría bastante los deditos y eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que es mejor así. Yo creo que es mejor así. Bueno, otra vuelta aquí en esta. Hombre, este alicate para esto no es muy propio. Vale, ¿no? Sí, sí, vale. Vale, cierra. Pero es para lo que es, ¿no? Para la gente. Que hay que probarlo con argollas, claro. Pero sí, sí sirve también. Aquí cortamos otra vuelta. El alicate de corte de momento bien, pero ya me conocéis que tengo que probarlo con un alambre más duro, mejor, para poder opinar de verdad, con sinceridad y sin piedad, de qué tal va la herramienta. Bueno, y uno de estos pues ya lo podemos cortar sin más. Vamos a cortar este, que es el más cortito. Mejor que nos sobre. Y nos vamos a ir ahora al otro extremo. El otro extremo, recordáis que dejamos aquí, ¿verdad?, un pedacito que ni siquiera lo cortamos, pues ahora sí lo vamos a cortar. Y así nos va quedando la pulsera. Ha quedado aquí dos tramos. Esto luego lo acabamos de enderezar o lo vamos poniendo derecho con los deditos. Para mí 0,8 es una medida muy apropiada para hacer esto con cobre, a menos que fuese una trenza plana mucho más ancha. Entonces, pues sí, podría usar una medida mayor. Pero pasando de un milímetro, en mi caso yo debería usar aluminio. Pero digo yo porque hay muchas personas como yo que me siguen, ¿no? Que también tienen enfermedades raras, enfermedades osteomusculares, y me preocupa a ellos. Es más, este canal fue creado para ellos. Para ellos, por ellos y por mí. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Vamos aquí a hacer una argollita. Mira, ahora sí lo vamos a usar para argolla, ¿no? Y vamos a ir enrollando aquí. Bueno, cerramos. Bien,
Ya tenemos aquí uno de los extremos de la trenza. Y con el otro pues hacemos lo mismo. Podemos hacer un circulito más pequeño para ponerle aquí el gancho, por ejemplo, ¿no? Usamos aquí un círculo inferior y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir enrollando aquí varias vueltas. Y aquí ya podemos cortar también. Tenemos que probar mejor este alicate de corte. Os voy a dejar el enlace porque ya sin haberlo probado del todo hay una cosa que me gusta mucho. Mira, ¿veis las gomas? Esto para la que tiene problemas en las manos pues va muy muy bien porque es muy muy blandito. Entonces un alicate de este tipo pues es ideal para personas que tengan algún problemilla. ¿Qué nos queda? Nos falta, esto es lo que nos ha sobrado de los cabitos y demás, pues ya lo iremos utilizando en otra cosa, ahí no se va a quedar. ¿Qué nos falta? Bueno, pues vamos a hacerle un gancho. Mira, aquí me queda un pedacito. Es alambre del mismo grosor, de la misma marca. Pues vamos a hacerle aquí un cierre. Voy a doblarlo por la mitad porque quiero que, como la pusiera es durita, quiero que el cierre sea doble. Yo tampoco quiero usar un alambre muy grueso. Bueno, pues vamos a ir rotando aquí en este alicatillo. A ver qué tal va. Bueno, de momento el nivel 2 nos vale para todo. Pues sí, está muy bien para hacer ganchos y eso es, está bien. Pero ya os digo que lo iremos probando mejor. A ver si solo vale para hacer gancho o nos vale de verdad para más cosas, ¿no? Porque, a ver, vamos a abrir aquí un poquito. Ya podemos aquí poner el gancho. Y cerramos las dos argollitas. Así sí está el gancho fuerte apropiado para esta pulsera. Con el otro alambre, pues a ver, sin ponerlo doble, no. Tendría que estar entorchado o usar un alambre mayor. También la podéis hacer gancho, esto es bastante rígido, la verdad. ¿Qué nos queda? Bueno, pues darle la forma, ¿no? Es lo único que nos falta. Vamos a ver aquí. Vamos a irle dando la forma. Aquí mismo en este bote. Podéis hacerle una forma redonda o alargada, como prefiera cada uno. Y bueno, a mí me gusta, así como ha quedado tal cual. Podéis ponerle abalorio, más trencitas, colguijitos, lo que queráis. Pero bueno, la base ya está hecha. Sirve para hombre y para mujer. Vamos a terminar aquí un detalle, que siempre os digo, hay que terminar los detalles, ¿verdad? Aquí. Que quede así, lateral. Porque si queda hacia abajo, la puntita pues no puede molestar. Y si queda hacia el exterior, pues se va a enganchar con todo, ¿eh?
Así que así, ¿de acuerdo? Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Voy a ver si me la puedo colocar. Yo no valgo para colocarme nada sola. Menos mal que tengo aquí la brocheta esta, que me ayuda un montón. No sé qué usáis vosotros para poner las pulseras. Supongo que nada, ¿no? Muchas estáis bien sin más. O estáis. Digo muchas porque son casi todas mujeres siempre las que hablan. No sé por qué, porque esto siempre ha sido un trabajo como muy masculino, ¿no? Trabajar con el alambre. Se cambió las tornas. Hace ya años que se cambió las tornas de esto. Bueno, pues ya está terminada nuestra pulsera de trenza de 6 cabos. Que podéis hacerla de 8, de 4, de lo que os dé la gana. Espero que te guste este vídeo. Si es así, like, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones desplegando el menú y dándole a todas. Muchas gracias y hasta otra.